Somos historias. Historias que comienzan escribiéndose a través de otras historias. Hay historias bellas y otras tal vez no tan bellas. Sin embargo, la vida, esta maravillosa vida, en cada instante, en cada respiro, nos da la oportunidad de escribir nuestra propia historia. En cada historia, en esta travesía, habrá momentos de bienestar y otros de malestar. Pero a fin de cuentas, es tu historia, es mi historia y de nadie más. Quizás la plenitud de la vida se encuentra más que un final feliz en la historia en sí misma, un recorrido lleno de altibajos, lágrimas y risas, triunfos y derrotas, dulzura y amargura, ansiedad y paz. Y abrazando el dolor con esperanza y dignidad, no dejando que las alturas nos deslumbren y tampoco permitiendo que el fondo nos derrumbe, y así darnos cuenta que el amor que tanto hemos querido alcanzar no está en la meta a la cual hemos querido llegar, sino que está aquí y ahora, en cada paso que damos al caminar. Yo, fue la peor decisión que tomé en mi vida. Escucha cuáles fueron las consecuencias. Solamente yo quería un poco de diversión, pero terminé metido en la drogadicción. Mi vida cada día era más desordenada. Mi padre y mi madre siempre me aconsejaban, pero nada entendía, siempre los ignoraba. Y sin saber que un día la vida me cobrara, y sin deber yo nada, en la cárcel vivía, solamente rogaba. Cuando estés triste de rodillas pensando que jamás lo lograrás, recordando las miles de veces que te dijeron que no llegarías a ningún lado y las palabras "no eres nadie" retumben en tu herido corazón, muéstrales este video porque el tipo que sale aquí, ese soy yo. Aunque mi baile a otros les cause risa, al final a mí me importa un pepino lo que digan de mí. Empújate a vivir los límites de tu propia frontera mental y espiritual, a romper con tu molde y a ensancharte más allá de lo imaginable, porque eso es precisamente la belleza de la vida. El mundo entero podrá juzgar mi caminar, pero solo Dios y yo podemos definirlo. Así que esto apenas comienza. No me voy de este mundo hasta que me haya acabado la última gota de sudor, hasta que cantando, bailando y destrozado me tenga que perseguir la muerte. Y con tu testimonio rescatar la vida de todos los que ahora se encuentran sin salida. Tú le puedas decir que yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad y la vida.